La Universidad del Magdalena y la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL, realizaron un especial y solemne acto para conmemorar a servidores judiciales que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Gracias a la iniciativa de la señora Fanny Tete, que es una de las coordinadoras a nivel de Región Caribe de FASOL, pues ella vio desde un principio en la Universidad del Magdalena y en nuestro campus, además conoce todo el trabajo, la dedicación de nuestro rector por justamente agregar un valor social al territorio. Este acto denominado Raíces de Memoria, Semillas para Amar, Hojas para Perdurar y Frutos para Reconciliar fue un homenaje a los jueces, donde sus familias se congregaron para dignificar su recuerdo y sembrar árboles como un ejercicio de construcción de la memoria histórica. En donde encontramos el apoyo de la Universidad Magdalena de las mismas víctimas. Regionalmente ellas se reúnen y desde hace algún tiempo deciden crear un proceso de memoria, de sistematización de sus hechos y encontrar un espacio de memoria para poderlo recordar, simbolizar, visibilizar y tener un espacio de encuentro alrededor de esto tan importante que se ha construido aquí con la universidad. Darle gracias a Dios por esto que usted hizo con nosotros, para con las víctimas de la rama judicial del país, especialmente con los de la costa atlántica. Aquí en estos árboles quedaron sembrados sus recuerdos, sus historias, sus memorias. Esto para nosotros se convertirá en un santuario. Gracias, doctor Pablo Vera, que el Señor le bendiga por su gesto, por su nobleza. Además de las 6 ceibas sembradas, se instaló una placa conmemorativa y Unimagdalena recibió un reconocimiento de parte de la corporación por su trabajo en pro de las víctimas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.